O Pazo de San Marcos foi o escenario da primeira toma de contacto co seu futuro inmediato dos mozos que obtiveron unha bolsa Leonardo da Vinci. Alí recibiron información e aclararon dúbidas. La verdad, porque ahora mismo aquí, bueno, hay un índice de paro muy, muy grande. Ahí la gente joven no está consiguiendo trabajo, entonces, bueno, ya te digo, para conseguir trabajo, o si no, por lo menos para formarme, está muy bien, la verdad. Bueno, presentéisme primero estas becas porque el panorama por aquí está un poco oscuro, siempre hay una alternativa poder ir fuera, estudiar o trabajar. Son titulados universitarios y de formación profesional que agardan a oportunidade de perfeccionar a súa formación en empresas europeas. O periodo de práctica será de 3 meses. Yo hice el ciclo superior de técnico audiovisual de producción de radio, televisión y espectáculos. Me gustaría, una vez finalizada la beca, encontrar un trabajo relacionado con lo que estudié y lo que he trabajado. Y si fuera posible aquí en Lugo, pues mucho mejor. Estoy licenciada en Económicas y tengo máster en Innovación y Desarrollo. Y escogí el sector de medioambiental porque me parece un complemento muy importante a la innovación, a la economía innovadora, con un poco de preferencia por el medio ambiente. Me interesaba bastante el Reino Unido para eso, para meter un poco no terreno laboral. Nada, supongo que iré a una empresa de audiovisual, espero que algo relacionado con son, que o apartado que máis me gusta a mí, nada, moitas ganas de marcharse. A maioría deles viaxará a finais de xaneiro cara a Europa, coa mesma ilusión que fixeran hai 2 anos os bolseiros do programa medioambiental Lugo 2.